Muy buena gente, ¿qué tal? Soy Yuri, sean todos bienvenidos nuevamente al Old Din Dorm. Vamos a continuar con esta historia que la estuvimos rejugando. Este ya es el último capítulo. Capítulo donde la meta fue poder salvar a todos los protagonistas para poder así agarrar y conseguir todas las pistas y todos los tótems. La verdad es que vale la pena encontrar las pistas, vale la pena encontrar los tótems porque nos explican mucho más de lo que pensaba, ¿no? Caso, por ejemplo, es cuando pudimos escapar del psicópata, o más bien conocido como Joshua, con Sam. Nos pudimos escapar en el capítulo de la persecución y al poder escaparnos pudimos encontrar pistas de el psicópata, es decir, Josh. Cuando, digamos, todos los síntomas que presenta, digamos, las enfermedades mentales, etcétera, los tratamientos, la terapia, inclusive hemos descubierto también mensajes del Dr. Hill, a quien vemos en pantalla. Y bueno, como les decía, este va a ser el último capítulo, vamos a finalizarlo hoy, vamos a tratar de salvar a todos y encontrar las pistas que nos faltan. Antes de continuar, no te olvides de darme like, comentar el video y suscribirte al canal. Continuemos. Chicos, menos mal que tardaron tanto. Las cosas no han ido muy bien. Ah, se fue. Llegamos tarde. Shh, silencio. Sí, sí, él. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Emily, ¿qué es todo eso? Tal vez se lo llevó a la mina. Estuve ahí abajo. Es horrible. Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. ¿Qué es? ¿Ah? Este lugar es seguro, Em. Por favor. Mierda, no puedo hacerlo. Ay, por Dios. Hiciste lo correcto. Vigílala bien. Volveré pronto. Capítulo 9, Karma. Sí, volvemos a jugar con Mikey, volvemos al psiquiátrico y vamos a encontrar las pistas que nos faltaron. Okay. Este Mikey no le faltan huevos. No le faltan huevos, digo, porque vuelve al psiquiátrico, vuelve a enfrentarse a las criaturas sabiendo de que la van a estar esperando. Sí. Sabiendo que van a estar ahí, él decide volver igual. Todo por la puta llave que tiene Josh. Es decir, buscar la llave para poder irse a la mierda. Es lo que pretende él. Capaz si Chris le decía lo que le contó el cazafantasma, de que los Wendigos solamente cazan de noche, tal vez se quedaran encerrados en el sótano y final de toda esta historia. Porque iban a esperar hasta el amanecer y si van a poder ir tranquilamente. Creo. No sé, porque acuérdense que el cazafantasma lo que dice es: ellos suelen atacar de noche, solo cazan de noche. Y Chris le dice: ¿y por qué? A lo cual el cazafantasma le responde: no quisiera preguntarles. Y sí. Pero bueno. Aquí estamos nuevamente con... A ver, ¿no hay algo antes de seguir? Porque me parece que en esta sala no hay nada. No, pero no pierdo absolutamente nada observando un poquito. No hay nada acá, vamos nomás. Nos quedan muy pocas pistas, chicos. Muy pocas pistas nos quedan. Sí. Volvemos por el lugar que nos fuimos. En el interior de esta sala habíamos encontrado una pista, era una fotografía de los mineros y un tótem. Tenemos que volver a la sala. ¿Por dónde mierda era la sala el asunto, no? Bueno, no hay muchos caminos. Tiene que ser por aquí. Y aquí estamos otra vez. ¿A qué tenemos que llegar acá, no? Recuerdo que... bueno, está la mano. Que yo había encontrado en la parte superior
izquierda, vamos a ir ahora, una entrada que me había llevado a una especie de jardín donde estaban enterrados algunos mineros. Creo que era por aquí. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos un tótem. Sí, allá está el jardín que yo les digo. Un tótem color rojo. Oh, ese maldito Wendigo. Tótem rojo de peligro. Sí. Ese es Mikey. Y ese Wendigo, fíjense, tiene ropa. No es el mismo Wendigo que está persiguiendo a Emily. Es otro. Hay varios Wendigos acá. Y en este capítulo lo van a saber. Porque si es que no vieron el gameplay anterior. Si es que vieron el gameplay, ya saben qué pasa. Acá están los mineros. Vamos. Tenemos un montón de pistas que no vea. Ah, claramente, esto era lo de... Sí, sí. Una parte del diablo que explica cómo el canibalismo produce la maldición del Wendigo. Claro, esto era lo que habíamos leído con... Con Ashley. Che, me parece que me olvidé una, ¿eh? Una parte del diario que explica la historia de la montaña. Una parte del diario que detalla cómo combatir los Wendigos. Tener trampas. Una parte del diario que habla sobre la mordida del Wendigo. Bueno, esta es la que encontramos ahora. Todas las cruces tienen la misma fecha, 24 de febrero de 1952. ¿Qué hizo que tantas personas murieran el mismo día? ¿Qué mierda pasó? ¿Tenés alguna duda, Chris? Ahí tienen los nombres. Nos vamos. Nos vamos, que tenemos que buscar más pistas. Y tenemos que salir de acá. La música también, la ambientación de este lugar. Me encanta el psiquiátrico. Creo que lo dije un montón de veces y lo voy a seguir diciendo porque la verdad que es uno de los lugares que más me gusta. Cerrado. Bueno, tenemos que tratar de subir, si no recuerdo mal. El tema era por dónde subíamos. Creo que no es en esta sala. ¿Qué no ves que está el barril ahí, boludo? Porque nosotros subimos y creo que se derrumba el piso, una cosa así. Nuestro amigo Thomas no está. Cuando digo Thomas me refiero a nuestro querido y amigable, adorable Lobito. Le puse ese nombre, no sé por qué. Se me ocurrió. Tomás. Sí, ojo. Bien. O nos caíamos o había... Sí, había una forma de bajar. Sí. Así era. Muy bien. A ver, acá tenemos nuestra arma letal. Una escopeta recortada. Solo me falta una orca y una multitud. La verdad que no entiendo muy bien por qué lleva la antorcha. Quiero creer que es porque... Servirá. Porque sigue el consejo del cazafantasma. Porque tiene una linterna, o sea, la linterna va a alumbrar mucho mejor. Muy bien. Creería que ahora sí podemos ir por la puerta que yo quise abrir. No, no digo esta, digo la del frente. La verdad que no me acuerdo para dónde mierda tenemos que ir ahora. Sé que a Mikey le gustó mucho este lugar porque... Vuelve. Sí, ahora sí abre. Hoy no se podía, ahora sí se abre. Ah, pasa que tiene el candado. A nosotros nos gusta disparar. Gastar cartuchos. Bueno, a ver si encuentro las pistas que le estuve comentando. Sobre el proyector, por ejemplo. ¡Tomas! Hola. Donde se pasa una filmación en una especie de película. Sí, ahí muestra más o menos
la transformación al, de un ser humano al Wendigo. Y había una pista, un archivo, era muy importante también, muy interesante, donde se explicaba de alguna manera cómo se transformaba un ser humano en un Wendigo, digamos. Se daba como un instructivo, un parte médico, sí, ese sería. Adelante, de ir por allá vamos a mirar un poco. Acá volvemos. Bueno, muchas opciones para explorar. No hay. Vamos, Tomás. Vamos a tratar de salvar a Tomás también, porque se nos murió y me dio una pena. De hecho, nos agarró así como un ataque de furia. Hicimos matar a todos los Wendigos. La verdad es que sos bastante ágil también, Mikey. Con todo lo que vas a tener que sobrevivir, si no fueses tan ágil como sos, sería prácticamente muy difícil. Lobito. La verdad que es una relación muy afectuosa entre Mike y Tomás. Bueno, a ver. ¿Tenemos algo por acá o...? ¿O qué? Aquí hay algo. Informe redactado por el doctor Katzkart. Informe inicial. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Bloodwood hace 5 días. Durante este tiempo llevamos a cabo diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados fueron extraordinarios y contravienen todas las expectativas médicas habituales. Síntomas observados. Ah, este era así, yo me acuerdo de esta pista. Palidez, despigmentación de la piel, deficiencia grave de vitamina D, disfunción social, periodo de raptación tras un evento postraumático más largo de lo normal, comportamiento interpersonal errático, actitud violenta hacia los demás, 3 intentos de ataques, 1 intento de arañar. Síntomas esperados pero no observados, malnutrición, escorbuto, what? IMC medio en un margen del 3% con respecto a los valores normales esperados. Deberían estar muertos. No, están vivos. Congelación. Respuesta de estímulo dentro de los límites aceptables. En el reverso, fragilidad, debilidad, distensión de tibia, peroné y húmero. Se observa un aumento inusual de la fuerza. Un paciente llegó a levantar pesas de 329 kilos. Acción sugerida, mantener bajo estricta observación. Se recomienda el aislamiento total. Asignar 3 celadores en lugar de 1. Observación constante las 24 horas del día. Muy bien. O sea... Hemos encontrado este. Me parece que nos olvidamos una, ¿eh? Informe médico, lugar manicomio. El informe del doctor Bowen pone en manifiesto graves irregularidades en algunos pacientes recientes. Parece que los pacientes estaban experimentando cierto tipo de cambios físicos. Bueno, y se actualizaron 2. Nota: una etiqueta mortuaria. El nombre que aparece es Nicolás Bowen, que es el doctor. El doctor Bowen fue asesinado el mismo día que ellos se enterraron en el cementerio improvisado. Nota, hubo otra muerte el 24 de febrero de 1952, tuvo que ser una masacre. Ok.
Sigamos avanzando. En caso de que no encuentre esa pista, voy a volver a rejugar y voy a editar el video para mostrarle dónde está. Lo voy a buscar. Bueno, acá está el hermanito de Thomas. Asesinado muy cruelmente. Lo reventó, ¿no? Estas puertas son tan duras como tanques. Pero qué tan locos estaban. ¿Qué pasó aquí? Déjenos salir, tenemos hambre, tenemos frío. A ver qué pagan por esto, dejen de jugar con nosotros. No me jodas. Esto es verdaderamente asqueroso. Sí, la verdad que sí. Bien, sigamos avanzando. Por acá no podemos venir, así que avancemos. Ahí ya estamos viendo un Wendigo. Fíjense cómo sube. Bueno, Thomas ya está alertado. Está así como en modo acecho. Bueno, si no me equivoco, esta era la parte donde encontrábamos las pistas. Pero entra, boludo. La concha de Ahí está. Acá está el proyector. Este es el momento exacto de cómo filman a un paciente y podemos ver cómo se va transformando. Si no me equivoco, en la parte tipo de la morgue que encontramos en el psiquiatrio estaba el cadáver de esta enfermera. Un paciente inmovilizado se convierte en una criatura extraña y se vuelve violento. Está atacando a los que graban. Actualizado. Nota, se parece a la silla que salía en la película antigua donde un minero se convertía en un Wendigo. A ver, creo que había otra pista por aquí también. Creo. Si no me equivoco, es esta la... Sí. Este era el archivo que yo les decía. Manicomio Bloodborne, reconocimiento médico, paciente número 9. Progresión de hiperostosis esquelética, confidencial. Ahí tenemos al paciente. Día 4. Despigmentación de la epidermis, habitual tras pasar un tiempo bajo tierra. Curvatura severa de la región torácica. ¿Sifosis postraumática? Son esas preguntas que los doctores se hacen, ¿viste? Distrofia y nublamiento corneal. Agudeza. Fíjate cómo queda la jeta del chabón. Día 9. Sifosis crónica. Alopecia cicatrizal. Dios mío, esos nombres que le ponen. Perforación extrema del tabique nasal. Displasia ectodérmica, se pregunta. Claro, gracias por la aclaración. Dientes puntiagudos. Tanto cuesta decir... ¿Tiene los dientes más puntiagudos? No, le ponen displasia ectodérmica. Bueno, mira lo que quedó. Día 12. Efluvio telogénico. No alopecia. Ah, buenísimo. Buenísima esa pregunta. Longitud canino maxilar. Se mantiene el edema corneal, pero ahora la agudeza es 20 sobre 22. Endurecimiento de la epidermis. Estrato córneo. Nuevo. Nos quedan solamente dos pistas. Varias fotografías de Billy Bates, un minero. Muestra su transformación a lo largo de varios días. Al final el minero realmente se convirtió en un buen digo. Este era el minero donde encontramos con Emily. Creo que con Emily era.
La carta de su novia que le manda a las minas, ¿no? Bueno, este es un doc, que ya estoy, le puedo asegurar que no nos hace daño. Claramente yo pensé que este chabón se iba a levantar, algo por el estilo. Disculpa, amigo. A todos los interesados. No, boludo, ¿pero qué? Creo que la misma mierda hice la primera vez. Bueno. Se están muriendo ahí fuera, oigo sus gritos y sus llantos. Este infierno es mi único legado. Es el castigo de Dios por mis errores. No puedo escapar a mi destino. La muerte me aguarda. Jefferson Bragg. Y la carita de Jefferson Bragg ahí, ¿viste? Una nota de suicidio firmada por Jefferson Bragg. Se encerró en su habitación e ingirió veneno. Parece describir algún tipo de masacre que sucedía en el mismo que sucedía en el exterior. Bueno, nos queda esta. La verdad que si no encontramos, vamos a rejugar. Pero todavía queda mucho. El capítulo 9, así que veremos qué pasa. Sé que en el último capítulo encontramos muchas pistas de las gemelas. Y no nos faltan muchas pistas de las gemelas, ¿eh? Así que probablemente en las gemelas encontremos todas. En el psiquiátrico nos faltó una. Es que ahora no sé para dónde mira, tengo que ir, loco. Ah, tengo que seguir a Tomás. ¿Qué carajo? Hay un Wendigo arriba tuyo, amigo. Ok, no hay nada más. Ahí. ¿Nos entramos? ¡Hola! ¿Qué parece esto, cabrón? Ahora sí, a correr, queridos. Dale, Tomás. A la izquierda hacia adelante. Vamos a la izquierda. Tumbalo. Perfecto. No te conviene mirar ahí, ¿eh? Le dije. Le di un machetazo. Está muy bueno. Ahí está. ¿Hay otro aquí? No sé si es el mismo, ¿no? Entonces, estos mineros practicaron todos el canibalismo. La puta que lo parió, dice cagada. Ah, esto lo habíamos visto en el tótem. Me estoy hablando al pedo y moví el control. Vamos.
Sí, eso habíamos visto en el tótem. No me acuerdo cuál, pero... Pero tampoco me acordaba de esa situación, claro, porque la primera vuelta que lo jugué no había movido el control. Por ende, el Wendigo no me dio. Bueno, Thomas nos salvó la vida acá, ¿eh? Acá encontramos los Wendigos que el cazafantasma los encierra, ¿no? Él cuenta eso en el diario. No sé si se me acaban las municiones o no. La primera vuelta no le disparé a ninguno porque dije, están encerrados, no van a hacer nada. No, vamos a disparar a todos. Dios. Esto cada vez se pone más tenso, ¿no? Vamos, Thomas. Es un genio, Thomas. Ay, boludo. Mirá la posición que toma este. Dale, boludo. Bueno, ahí matamos a los Wendigos. Fíjense, ese es el espíritu que se va, ¿no? El espíritu que te apoderas cuando practicas el canibalismo. O por lo menos eso es lo que entendí yo. Pero dale, cerral. Bueno, no hay más nada por aquí, así que vamos a continuar. O sea, ¿quién carajo va a estar buscando una pista o un tótem ahora después de todo lo que tuvo que pasar? Y esto todavía no se terminó. Escuchalo a Thomas, ya está ahí nervioso. ¿Eso era la sombra de un Wendy o qué? Dios, qué feo este lugar. Pero qué bien hecho está, ¿no? Digo, porque para que te dé, sí. Cagazo. ¡Mierda! Atravesarlo. ¡Mierda! Sí, son pesados, Mikey. Son pesados. Vosotros tenés buena puntería, ¿no? Bloquear. Amigo, baja,
Tranquilo. Muy bien, amigo. Nos vemos en el otro lado, ¿eh? Bueno, por lo menos no se murió, ¿no? La primera vuelta se murió. Si no me equivoco es porque bloqueé el paso. ¡Qué pesadilla que son! La verdad que no sé si tendría que haber disparado eso. Porque al explotar todo, puede ser que Thomas también haya muerto, ¿no? No lo sé. Jessica, pobre Jessica, estamos ya prácticamente en el capítulo número 9, ¿no? Y desde el capítulo... Bueno, no me acuerdo con exactitud el número de capítulo, pero... Los primeros capítulos no la vimos a Jessica. La verdad que me dejó pensando, si yo no disparaba el barril, ¿Thomas sobrevivía? ¿Será que Thomas murió con la explosión? Es lo que me deja pensando. Quizá deberían seguir sin mí, chicas. No, Cristo, vamos a dejarte. Vamos a ir todos juntos. Mike tendrá que esperar. Vamos. La verdad que este también es un lugar bastante horrendo, ¿no? Pobre, Chris está hecho bosta. Me parece que le cayó mal la caída cuando se enfrentaba al Wendigo. Afuera del refugio. ¿Qué tenemos acá? Un tótem. Ese es Josh. Sí, si lo vieron en el final, digamos, peligro. Sabrán, digamos, que él, el Wendigo lo arrastra. Y al fin y al cabo se termina transformando en eso. Voy a mirar un poco. No, amiga. Sam ya lo intentó y no pudo. No creo que tengas mucha más fuerza que ella. A lo sumo, parecida, pero no más. Espera, ¿qué me dices de esto? ¿Lo intentamos? Bueno, no es que tengamos muchas opciones. Ojalá las alcantarillas acá fuesen como ahí, ¿no? Okay, este es el último lugar en el que querría estar ahora. ¿Quién va primero? Te sigo. Ah,
No está mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Claro que sí. ¿A dónde más podría ir? ¿Y por qué no baja? Ahí está. Chris, sé que estás herido, pero tienes que intentarlo, ¿sí? Eso hago, Ash. Ay, deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Ah? Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, cierra, pero tenemos que seguir. ¿Puedes apresurarte, por favor? Sí. Bien, nosotros cerramos esto y por ende quedamos un poco más atrás. Lo que va a suceder con Ashley es que va a escuchar una voz. Y si no me equivoco, puede ser que esa voz sea de Jessica, porque justo se despierta. Y nosotros seguimos con el grupo, el cagazo que teníamos, decidí seguir con el grupo. Pero ahora vamos a ir a buscar, y hay que tener cuidado en esa parte. Porque estuve leyendo y en esa parte hay un Wendigo. Si haces las cosas mal, te va mal. Si haces las cosas bien, va todo bien. Ah, este es el momento. Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? Jessica, ¿eres tú? ¿Investigar vos? Bueno, vamos a ir con cuidado también. ¿Pero qué? Estoy pensando en lo raro, ¿no? Que Emily se quedó callada. Ay, Dios. No. ¿Qué es esto? ¿Un tótem? No. Sí, lo es. Si no me equivoco, ese es un Wendigo apretando la cabeza de Josh cuando lo encuentra. Tótem de pérdida. Bueno, si no me equivoco, si nosotros abrimos eso, nos morimos. Porque hay un Wendigo ahí que está golpeando. Nosotros le damos a Arbola y vamos a seguir. Bueno, me parece que la pista esta de 1952 quedó, ¿no? Nos vemos en el refugio. Tengo que llegar hasta Mike. Porque en el último episodio vamos a... Y tótems, que es lo que nos falta. Pobre Yoshi. Tranquilamente esa caída lo pude haber matado, ¿no? Sam, minas. Vamos a escalar. Vamos a ir despacio.
¡Oba! Creo que es mucho más rápido si saltamos, ¿no? Te gané. Te gané, carajo. Muy bien, Sammy. Bueno, a ver. No hay nada. Esto me da la opción de bajar, sí, pero no vamos a bajar. ¿Esto qué es? Pues bien. Cuando generalmente te muestra una vista así es porque te está indicando la pista. Si había una pista ahí, ya cagó. No vamos a poder volver. ¿Qué fue eso? Vamos a mirar aquí primero. ¿Hay un tótem? Sí. Muerte. Su propia muerte, Dios, por favor. Yo creo que esto va a ser en el final, ¿no? En el final, si te moves. En el último capítulo. En el último capítulo tenés mucho cuidado con el tema del control. Bueno, me parece que no hay más nada por aquí, ¿eh? Esas son las cosas de que dejaron los mineros. Creo. ¿Cómo zafamos? Oh, Dios, no me la esperaba eso, ¿eh? Bueno, y bajá, boluda. No hay nada por acá. Este es el momento cuando nos encontramos con Mikey. Sí. ¡Muertísimo! Oye. Define bien. Bueno, estás viva. Sí, eso es bueno. Sí. ¿Y qué diablos haces aquí? Iba a advertirte sobre los Wendigos. Ya no hace falta. Busquemos la materia de este lobo. Tomás. Le salvó. Sam también ahora.
Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Ah, se fue. Llegamos tarde. Shh, silencio. Tal vez se lo llevó a la mina. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¿Pero qué demonios? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Ryan! Oye, busquemos la madriguera de este hijo de puta. Bueno, chicos, volví a este episodio, que es el número 8, porque aquí está la pista de 1952, el álbum 1952, que nos hemos olvidado, ¿sí? Es decir, encontramos todas las que faltaban en el manicomio, pero no encontraba la pista número 18. Bueno, estaba aquí, porque nosotros íbamos pasando así, ¿no? Y llega un punto donde no hay más, ¿sí? El asunto es que estaba de este lado la pista que nos faltaba. Exactamente. Y encontramos entonces la última pista. Este diario relata acontecimientos relacionados con el Wendigo. Esta criatura existe y es muy peligrosa. Si estás leyendo esto, seguramente tienes preguntas. Sin embargo, yo no poseo todas las respuestas. Todo esto son pruebas e historias sobre mi propia experiencia. Y ahí tenemos una fotito del señor. Y encontramos por fin entonces la última pista que nos faltaba. ¿Sí? En la parte inicial del diario del tipo de lanzallamas. Así que recorría el psiquiátrico a Mikey y no encontraba. Así que bueno, vamos a continuar con el último episodio. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Ah, se fue. Llegamos tarde. Shh, silencio. Tal vez se lo llevó a la mina. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Ryan! Oye, busquemos la madriguera de este hijo de puta. Muy bien, el último episodio, chicas y chicos. Gente, quiero decirle, che, qué raro que está el Dr. Hill. Que The Hill está hecho un zombie, chabón, este. Acabamos, elegimos la opción zombie, ¿no? Que nos daba más miedo, puede ser. Dejé en la última parte del episodio número 9 la pista que nos faltó del álbum 1952, que es en el episodio número 8, en el momento donde estamos mirando el cuaderno del cazafantasma, nos olvidamos una hoja, simplemente como eso. Está ahí, de todas formas yo edité el video y lo puse al final del episodio número 9 porque no encontraba en el psiquiátrico, claro, porque no estaba ahí. Estaba, no sabía, me había olvidado en el capítulo número 8. Bueno, así que cuando se los dejo, no se olviden, no sean tan panqueque como yo. Que miraba que hay más para un solo lado. Me olvidé para el otro. Que lo que la imaginación de un mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo, solo. Parece que no estará solo durante mucho tiempo. No, no estará solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
Está totalmente friki Josh. Digamos que este es un momento crítico de su mente. Bueno, a ver, antes de caminar con Joshua, vamos a mirar un poco las pistas que hemos encontrado. Se actualizaron, ¿no? Esta era la famosa pista que nos faltaba. Se actualizó la número 18. Nota, aparece un Wendigo en fase de transformación. Claro, esa fue la cabeza que encontramos con Mikey. Donde estaba la trampa del brazo ese que nosotros agarramos y nos arrancaba el dedo. Nota, los Wendigos del manicomio deben haber matado a toda esa gente. Tenemos este. Nota, parece que el minero atado se estaba transformando en un Wendigo. Eso fue lo que vimos en el video. Nota de suicidio, los Wendigos debieron invadir el manicomio. Nunca se encontró el cuerpo de Bragg. Nota, este era uno de los Wendigos encerrados en el manicomio. El expediente de un caso que era el de Billy Bates. Bueno, tenemos acá otros... El hombre extraño que había cerca del refugio era el tipo de lanzallama. ¿Sí? Era así, nuestro querido amigo. Nota, deben ser los avistamientos del Wendigo que recopilaba el hombre misterioso. Ah, sí. Sí, totalmente. Bueno. Nos faltan dos pistas y completamos todas, ¿eh? Y eso está en este capítulo. Bueno, acá nuestro querido amigo Yoshi tiene una charla íntima con sus queridas hermanas muertas. No, no eres real. Estábamos solas aquí abajo. No, otra vez no. Sin nadie. Ahora estás con nosotras. No. Tu familia. ¡Déjate en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? Esto no es nada, digamos, producto de los Wendigos ni nada por el estilo. Esto es un resultado netamente de su mente. Cerdo también se quiere vengar porque él mató un montón de pobres chanchitos. Bueno, también destacar que esto es una de las partes más asquerosas del juego. Digo, la mente de él está muy retorcida para imaginarse, alucinar este tipo de cosas. ¡No! ¡Esto es lo que quieres! ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? Oye, noté algo extraño al respecto. ¿Qué? El Wendigo y su cicatriz. ¿Y? La he visto antes. ¿De qué estás hablando? Vi unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un Wendigo. ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50. Así que eso tiene 80 años. Al menos. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿A muchos? ¿Quieres decir que hay más? Oh, sí. ¿Cuántos? Se supone que debe estar hablando Mikey de Billy Bates. Muchos más. El minero que se transformó. Creo que nos acercamos a la guardia. Bueno, a ver. Tenemos... pistas acá que hemos encontrado la primera vez que jugamos. Yo realmente no quiero ir allá. Pues es el único camino. Este es un tótem. El refugio incendiado. Tótem de la fortuna.
quiero creer que este es el tótem que nos indica que se van a salvar todos porque es de la fortuna. O por lo menos que ella se salvaría, no lo sé. Y antes de bajar vamos a buscar acá que también había pistas. Mike, ¿es eso lo que creo que es? Mierda, parece una tumba. Beth. Reloj de Beth. Una tumba vacía con el reloj de Beth tirado en el suelo. Alguien o algo desenterró su cuerpo. Bueno. Pues bien, voy a entrar. Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Todavía no me muero. Y fue lo último que dijo. Ponle un poquito de onda, Sam. Yo creo que estos dos son los personajes que más queridos, digamos, del juego. Sí. Dos de los personajes más queridos. Sam y Mikey. O sea que no hay tiburones ni cosas así. ¿Tiburones? Genial. Gracias. Quiero suponer, o por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Pero quiero suponer también que los menos queridos serían por un lado Emily y por el otro lado o Josh. Cosa que no creo porque está enfermo. O Ashley. A ver. Oh, mierda. Parece la letra de Hannah. Día 1. Mi hermana pequeña murió. La caída la mató. Pude ver cómo el color se desvanecía de su cara. Yo me rompí la pierna. Estoy solo con el cadáver de Beth. Por favor, que venga alguien pronto. Día 5. Nunca había tenido tanta hambre. Es como si mi estómago se estuviera retorciendo solo. Tomé el suéter de Beth. Ahora tengo mucho menos frío. Incluso ahora sigue cuidando de mí. Día 30. Dios mío. ¿Qué significa? Por Dios. Perdóname, Beth. Día 33, mis manos están sucias, las uñas se me cayeron, sufro, pero ya no siento frío, no hay dolor, me estoy volviendo más fuerte. Dios. Historia de dos hermanas. El resto de manuscritos son un poco más que garabatos. Bueno. Un montón de papeles que Hannah usaba de diario. Habla de cuando estaba atrapada en la mina y se moría de hambre. Tomó medidas desesperadas por las que se sintió terriblemente culpable. Entonces su cuerpo empezó a cambiar. El diario termina con un montón de garabatos indescifrables. Actualizado, nota. El diario de Hannah sugiere que fue ella, enloquecida por el hambre, la que desenterró el cadáver. Epa, no, para. Pero poco que acá hay dos pistas más actualizadas. Nota, según su diario, Hannah debió estar sola en la mina durante semanas. Nota, según el diario de Hannah, la caída causó la muerte de Beth. Y sí, señoras y señores, hemos encontrado todas las pistas. Básicamente, creo que se entiende bastante ahora la trama, ¿no? Bueno, es evidente ya, como decía,
que sí evidencia la trama de lo que estuvo pasando aquí. En el primer capítulo caen Hannah y Beth, ¿no? Hannah sobrevive, Beth no. Hannah sobrevive, pero se rompe la pierna. Cuando caminábamos con Emily por la mina, vimos cómo ella hizo la tumba, hizo la cruz, ¿sí? Encontramos en las piedras cómo ella anotaba la fecha que estaba ahí atrapada en la mina, etcétera. Bueno, en fin, lo que sucede es, teniendo en cuenta también lo que nos dijo el cazafantasma con su diario, para transformarse en un Wendigo tenés que practicar el canibalismo. Entonces, Hannah se estaba muriendo de hambre, desentierra a su propia hermana, eso está escrito en el diario que encontramos ahí, y se la morfa prácticamente, ¿no? Se la morfa porque se estaba muriendo de hambre. Practica el canibalismo. Una vez que hace eso, fíjense a los 3 días, porque eso lo hace en el día 30, que está encerrada, atrapada acá abajo. El día 33 ya empieza a sentir los efectos, es decir, como que el espíritu del Wendigo se apoderó de ella. Y después se termina transformando en el Wendigo que nos está dando caza desde que comenzamos. Dios mío. Dios. Dios. O sea, ella, eso que está ahí mirándonos, es Hannah. ¿Cuerpos? Sí. Son muchos. Yo veo solo uno, no sé. Dios mío. Voy a vomitar. Espera un momento. Creo que vi algo. No. Josh. Me diga lo que tengo que hacer. Ya no puedes Josh. Decirme lo que tengo ¿Amigo? Que hacer. Pobre Josh. Está re loco ahí. Loco. Okay. Tranquilo. Ok. Confíen ustedes. El video se corta y ahora pasa a mostrar lo que está viendo Josh. ¿Qué le pasa? Creo que está alucinando. ¡Josh! Mike. ¡Josh! ¡Hola, amigo! No me pegues, por favor. Estabas al límite. Ibas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Josh, Hannah estuvo aquí abajo durante semanas, meses. Desenterró a Ben. Sam. Mike. Larguémonos de aquí de una vez. Sí, no, ya que estás loco, Josh, igual le contás eso. Lo terminás matando psicológicamente. Sí. Josh no podrá llegar hasta allá arriba. Ok, si me ayudas puedo regresar y decirle a los demás que estamos bien. Sí, bien. Regresa con Josh por el mismo camino, te veo en el refugio. Ten cuidado. No entiendo esta parte, ¿no? ¿Por qué ella no vuelve con... Digo, ¿por qué ella no se queda con... Mike bueno, y con vámonos, Josh? Maldito desquiciado. Si vamos al caso, los tres van para el mismo lugar. Es mejor estar juntos. Bueno, acá tenemos un tótem. Sí, yo recuerdo esto porque me acuerdo que lo junté. Ah, somos todos amigos ahora. La fortuna. Bueno, esto prácticamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Estoy siendo cagada acá. La verdad que vuelvo a repetir lo que dije la primera vez que jugué. Josh con esa ropa parece un mecánico. Sí, la verdad que sí. Espero que no se murió, porque con la caída que tuvo,
O sea, el Wendigo prácticamente lo tiró por el mismo vacío donde cayeron sus hermanas. Creo que si había algunos muertos, de nuestros amigos me refiero, colgados ahí, porque si se nos moría algunos de nuestros compañeros antes de este capítulo, iban a estar colgados ahí ahora. Está solamente el cazafantasma. Josh decía otras cosas, ¿no? Decía cosas como, esto no tenía que pasar o algo por el estilo. Bueno, acá sucede una de las cosas más interesantes también. ¡No! ¡Eres real! Él sigue pensando. Pobre Dios. Ahí, evidenciado ya con su tatuaje, que es. Que es Hannah. ¡No! Su propia hermana hoy. Increíble acá que se lo mate, ¿no? Que se. Mirá, Matt. Amigo, te hemos salvado. Bueno, todavía no escapaste. Vamos a tratar de salvarte. Una M de maricón en tu chalequito. Bueno. Les contaba, ¿no? Para poder salvar a Josh, o sea, para que no se muera, lo que hay que hacer es encontrar todas las, o la mayoría, ¿no? La mayoría de las pistas de las gemelas. Yo no encontré todas la primera vez. ¡Uy! Dios, qué cagazo me pegué. Jessica, eso no me esperaba. ¿Eres tú? No encontré todas, pero encontré la mayoría, Jessica, de las pistas y se salvó Josh. ¿Cómo es posible que sigas con vida? O por lo menos las últimas pistas creo que están en este capítulo sobre del álbum Las Gemelas. Alguien juega con nosotros aquí arriba. No. ¿Qué? No es alguien, más bien es algo. Jessica, fue una noche muy dura. ¿Estás confundida? No. Te digo que está bien. Cerra el orto, Maddy, y escúchalo un poco porque. Claro, Jessica no se enteró nunca de la historia del psicópata, no sabe nada de lo de Josh. Sí, en los primeros capítulos es capturada por este animal. Bah, no es un animal, es un Wendigo, que no es ni animal ni humano. Y. ¿Qué es esto? Aquí hubo un desprendimiento. ¿Desde tan arriba? Dios mío. Pues ya somos dos. Me caí de una maldita torre de vigilancia. No puede ni hablar, Jessica, pobre. La rapta al Wendigo y ella prácticamente queda inconsciente casi todo el juego. Así que. Jessica sabe lo del Wendigo. Math no tiene ni idea lo del Wendigo, pero sabe lo del psicópata. No sabe que es Josh. Tótem de pérdida. Esto podemos evitarlo. De hecho, en el final de la primera. De la primera vez que lo jugué, lo evitamos, ¿no? Todo depende del Joy si se mueve o no. Está hecha mierda, Jessica. Nos queda solamente un tótem. Yo pude salvar a Jessica del Wendigo que nos aparece ahora. Calculo que para poder salvar a los dos juntos vamos a tener que tomar las mismas opciones. No correr. Ya están hecho puto. Fíjate lo que es Jessica. No pueden hacer tres pasos sincronizados. Sino tratar de esconderse todo lo que podamos. Esconderse. Vamos, Jess.
Hemos zafado olímpicamente. Cuadrado. ¿Te duele? Le pregunta, está chabosta la mina. No, Matt, ¿qué te parece? Ella puede correr, jugar al fútbol, lo que vos quieras. Mira cómo está. Hay que salir de aquí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Jess. Vamos, Jess. Es gracioso, ¿no? Como Hannah pega toda la vuelta. Abandonar a Jesse y esconderse. Abandonar a Jesse, a muy hijo de puta. Muy bien, hemos zafado de Hannah. La Wendigo Hannah. Y hemos salvado más de a su protagonismo, ¿no? Más que hacer lo de la torre. Y seguimos escalando. Creo que este juego debería llamarse así también, como un título secundario, ¿no es cierto? Escalando con Sam, parte 1. Se la pasó escalando la mina esa. Vamos. Muy bien. Nosotros la primera vuelta hemos ido por el camino izquierdo, ahora vamos a ir por la derecha. Ah, no creo que cambie mucho tampoco, o sea. Aunque por algo debe dividir en dos. Lo mismo pasaba con... Lo mismo pasaba con Emily en las minas, ¿no? Izquierda o derecha, si tomabas la derecha, el Wendigo estaba ahí. El último tótem, muy bonito, por cierto. Tótem peligro. La noche de los cazadores de tótems. A ver. Tótem de peligro. Sí, este es el Wendigo de las minas, ¿no? Uno de los Wendigos de las minas. Que entra en el refugio. Esta parte está hecha a propósito, ¿no? Porque nosotros cuando bajamos al agua, ¿no? En las minas, con Matt y con... No, perdón, con Matt, no, con Mikey y con Josh, nos aparece Hannah ahí, ¿no? Como un bicho nadando. Esta parte está hecha a propósito, ¿no? Porque vos te quedás medio con un cagazo, porque sabés que la mierda esa nada y muy rápido. Y justo ahora te aparece esta parte con agua. Y justo ahora escuchás este grito. Grita fuerte, ¿no? Para que los pobres pájaros tengan miedo. Vamos. Vamos que ya estamos cerca del refugio. Parece que ustedes ven que está brillando algo. Sí, exactamente. Camina un poco más lento porque le hizo mierda la caída. Bueno, ahí viene Hannah. A correr. ¡Vamos!
La cara del chabón hecho puta. Estaría aún peor si nos quedamos aquí. Vamos. Este es el momento también donde el juego nos enseña a ser chorro. Rompiendo la puerta. Para el sótano, entonces ya estamos prácticamente en la parte final, chicos. Y esta es una de las partes más complicadas, sobre todo para mí que soy un tembleque, porque en varias partes con Sammy vamos a tener que mantener el Joy lo más quieto posible, ¿sí? Y no va a ser tan corto el tiempo como con Matt y Jessica, es un tiempo bastante más prolongado. Y veces, como yo le contaba, que con los gritos de los Wendigos y demás vibra todo. Y es difícil mantener el control. Prefiero no quieto. Pensar en eso. ¡Sacamos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Como hija de puta de Emily ahí, ¿no? Bueno, a quedarse quietitos entonces. Están todos ahí boludeando. Fíjate, se quedan todos parados como boludos. Entonces creo que son dos o tres veces. Es complicado. Pero no, si no hablo es porque estoy muy concentrado. La batalla épica de Wendigo. Hannah contra los mineros. Cara de Ashley y a Trouble mirando al nada que ver. Hannah es mucho más fuerte. Creo porque es más joven. Creo que por eso es más fuerte, no lo sé. Vamos a salvar a Mikey. Aparece un buen digo más, ¿no? De las minas ahora. Mirá la cara de Hannah lo que es. Vamos, sacan, sacan, sacan. Lo que son esos dientes, por favor. Lo que es ese grito.
Escóndese una vez más. Vamos. Dale, salí, salí, salí. Correme aquí. Vamos, 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 corre, corre. Grande Sammy, grande Sammy. Genia. Y dólar de las masas. Muy bien, chicos y chicas. Gente, hemos salvado a todos. Tuvimos un pequeño percance nomás con la pista de del diario. Pero nada que no pudimos arreglar. Wow, eso suena doble sentido. Suena muy feo eso, Emily, ¿eh? ¿En serio usted se lleva el premio? Tal cual. Yo estaba ahí mismo. Pude haber hecho algo. Intenté hacer algo. No fui capaz. ¿Cómo acabaste en las minas? Alguien me arrastró y me agarró y... No, el problema psicológico que debe tener Jessica acá en adelante... Pobre, no puede ni hablar, mira eso. Esas preguntas pelotudas también que hace la policía. Estaba fuera de sus cabales. Quiso lastimarnos. Y yo creía que había atacado a Jess. Creí que éramos unidos. Después de la desaparición de sus hermanas, vino a hablar conmigo. Dijo que era la única que lo comprendía. Yo creí que teníamos una conexión. Si necesitas hablar con alguien... Estoy bien. A veces, tras una experiencia traumática... Dije que estoy bien. Lo apuñalé y luego intenté escapar, pero no lo sabía. No lo sabía, lo juro. ¿No sabías? ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco, solo que no sabía que era Josh, pero resultó que él era el psicópata. ¿Cómo íbamos a saber que Josh tenía una sierra y una pistola y... ¡Ay, Dios mío! ¿El siguiente es el cerebro de albóndiga? ¿Lo va a maltratar un poco por mí? Disculpa. Cerebro de albóndiga, Mr. Músculo. Matthew, el hombre insoportable. ¿Hay algo que tengamos que saber? Ah, no, nada importante, solo que, bueno, me abandonó al borde de la muerte en una torre que se estaba derrumbando como el mayor patán del mundo. Pasa que el juego no te da otra opción, Emily. Si te salvaba a vos, se moría él. Nos dijo que intentó ayudarte. No. Dijo que te oyó gritar. No. No a mí. ¿Qué recuerdas? Vino a buscarme. Sí, vino. ¿A buscarte?
¿Dónde está? ¿Está vivo? Tiene que escucharme. No me importa si me cree o no. No importa por qué lo hará. Tiene que bajar a las minas. ¿Qué hay en las minas, Sam? Vi lo que hay ahí. Y pagaría por olvidarlo. Muy bien, chicos. Hemos finalizado, hemos salvado a todos, hemos agarrado todas las pistas, todos los tótems también. Y hemos salvado a todos. Lo que vamos a hacer ahora, para continuar un poco con esto, la verdad que es un juegazo, no me canso de jugarlo. Vamos a hacer todo lo opuesto. Vamos a matar a todos. Sí, vamos a ver, yo por lo que estuve viendo, hay varias muertes, ¿no? O sea, un solo protagonista puede tener varias muertes. Vamos a ver, vamos a intentar mostrar cada una de las muertes de los protagonistas. Es decir, no voy a jugar todo en la historia de nuevo como hice ahora, para salvar a todos. Sino que simplemente voy a mostrar las muertes para que se pueda apreciar, ¿no? Y por otro lado vamos a pasar también un poco los extras, ¿no? Mostrar un poco los extras que está de este juego, que están muy interesantes. Sí, para que sepan un poco estos, los actores que estuvieron en haciendo el juego, cómo fue la producción, etcétera. Espero que les haya gustado, chicos. Les mando un abrazo, un beso, los quiero mucho. Hasta luego. Un sobreviviente, repito. ¿Es eso? ¡Mierda! ¡Atrás! ¡No!